La familia Wilfewer procede de un paraje en Polonia llamado Podkuwa. Allí era la casa de mi abuelo. Íbamos de vacaciones casi todos los años antes de la guerra. Algo así como es hoy para mis nietos, nuestra casa de Carlos Paz. Allí nació mi padre. Allí fue asesinado. En Podkuwa viví momentos de felicidad y congoja. La casa de mi abuelo tenía una planta baja y un piso. La planta alta fue construida en 1908 y era de madera. Mi padre conoció a mi madre en Viena, durante la ofensiva rusa contra los austríacos en la Primera Guerra Mundial. Mis padres no coincidían demasiado, tenían caracteres muy diferentes. Él era un tipo estricto, exacto y ordenado. Ella era un alma romántica, tocaba el piano, cantaba, sabía escribir muy bien. Tenía una personalidad muy fuerte. En 1928, a mi padre lo trasladaron a la dirección de ferrocarriles en Cracovia, como jefe de la sección de presupuestos de vías y obras. Es allí donde se abre un nuevo capítulo en mi vida recién iniciada. En 1936 a mi padre lo trasladan a la ciudad de Torun, que está en Pomerania, en la ciudad famosa porque vivía el Nicolás Copérnico, que dijo que la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés. Y ahí viví hasta que estallara la Segunda Guerra Mundial, hice dos años de la escuela secundaria. Durante aquellos años, mientras Edgar cursaba sus estudios secundarios, en Alemania se adoptaba una serie de normas conocidas como las leyes de Nuremberg, redactadas por el jurista y político Wilhelm Frick, reconocido antisemita. Estas leyes impedían que el colectivo judío se relacionara racialmente con el pueblo alemán, dando comienzo de esta manera a la discriminación y persecución del colectivo judío en Alemania. Después aparecieron en el año 1935 famosas leyes raciales, donde alemanes hicieron una especie de graduación de los pueblos, erigieron como si fueran pueblo de los amos, Herrenvolk se llamaba eso, y todos los demás estaban bajo de ellos, los pueblos germánicos, los pueblos latinos, los pueblos eslavos, que serían únicamente para servir para ellos, y al fondo estaban judíos, gitanos. Una vez que Hitler empezó a incorporar otro país a Alemania, después que incorporaron Austria, después Checoslovaquia, tocó turno a Polonia, y como los polacos no quisieron acceder a los que solicitaban, estalló la guerra. Primero de septiembre, los alemanes de repente atacaron a Polonia. Cruzan las fronteras y empieza otra clase de guerra que no tenía que ver con guerras anteriores, que se llamaba en alemán Blitzkrieg o guerra relámpago. Los alemanes entraron con tanques y con fuerzas, motorizadas, dirigiéndose directamente desde tres direcciones hacia la ciudad capital de Polonia, Varsovia. Cuando estalla la guerra, Polonia prácticamente está rodeada de alemanes por tres lados. Del norte, porque ahí estaba la Prusia Oriental.
del oeste donde estaba Alemania y del sur, porque al ocupar Checoslovaquia venían de abajo de Eslovaquia. Pero aparte de todo eso, había un pacto secreto entre Stalin y Hitler donde se iban a repartir la Polonia. Y cuando los alemanes ya penetraron bien dentro de Polonia, entonces entraron los rusos el 17 de septiembre por la frontera del este, con lo que prácticamente no se pudo ya hacer nada y la Polonia dejó de existir. Yo estaba en casa de mis tíos. Los padres se fueron a nuestro domicilio porque se suponía que aquella va a ser la zona caliente y así no era. Torin estaba cerca de frontera alemana. Fueron evacuados, el tren fue bombardeado, se perdió todo y quedamos como refugiados en casa de mi abuela materna en la ciudad del Lviv, Lviv se llama ahora, que está en Ucrania y que fue ocupada por los rusos. Había muchos problemas por la desconfianza que tenían los rusos, especialmente desconfianza con los refugiados. Hacían un registro de los refugiados, quienes querían quedarse o quienes querían volver de vuelta a Polonia, a sus lugares. Dado la superpoblación, la falta de trabajo, casi la mayoría, menos los judíos, querían volver. Entonces los rusos lo tomaron como elemento no deseable y el junio del año 40 la ciudad fue llenada de milicias y en pocos días 50.000 refugiados mandaron a Siberia. Y no, yo me salvé por el apellido, porque nosotros primer día cuando sucedió eso nos fuimos a esconder a casa de mis tíos y vinieron a buscarme en mi casa, estaba mi madre y preguntaron, acá vive Wilper, mi apellido no es únicamente difícil castellano, estaba ruso también difícil. Mi madre dijo que no, no lo preguntaron más, preguntaron de más, llevaron a quien querían y se fueron. El 21 de junio del 1941, Hitler de sorpresa ataca a Rusia soviética, completamente de sorpresa. O sea, no se esperaban, ni Stalin quiso creer que eso sucedía. En una semana, la ciudad está ocupada por los alemanes. Por supuesto, había bombardeo, había días que tuvimos que estar sentados en los sótanos porque caían bombas por todos lados. Los alemanes ocupan la ciudad y empieza el terror, terror para los judíos, por supuesto. Entran todas esas leyes que ya existían en vigencia. Primeramente, todos los judíos tienen que llevar una banda blanca con la estrella de David celeste para ser identificados. Después empiezan especies de edictos que pidan contribuciones forzosas. O sea, pedían plata, pedían botas, pedían brazadas, pedían pieles, lo que se les ocurría, lo que necesitaban para ejército. Y se tomaban rehenes por cuando no se podía cumplir en cantidad y en tiempo lo que pedían, lo mataban. Después se crearon campos de trabajo forzosos donde empezaron a mandar a gente joven o no tan joven y no se sabía si lo mandaban para trabajar o para matar, porque el trato era tan inhumano que realmente no era poca gente podía sobrevivir mucho tiempo en esos campos. Después nos echaron de los domicilios y se creó el gueto. El gueto era un barrio separado donde la población judía y o gitana era obligada a vivir, privados de derechos, en pésimas condiciones, mal alimentados y obligados a trabajar para los alemanes. De allí eran gradualmente deportados a campos de exterminio durante el Holocausto.
En gueto estaba hacinado varias familias en una casa, a veces una habitación, vivían dos familias separadas con una sábana, una frazada. No había nada que comer, no había remedios, la gente moría como moscas. Así que entre junio que entraron y fin de año 41, la mitad de población judía del Buf dejó de existir. Ante las inhumanas condiciones de vida en Buf, algunos presos lograron escaparse del gueto buscando alejarse del horror. Entre ellos, Edgar retornó a Podjuba, donde decidió conseguir un trabajo como una forma de escaparle a la muerte. Pero lo más importante era que yo tenía que buscar algún trabajo, porque si no, me iban a mandar a algún campo de trabajo forzados, que se trabajaba en una cantera cercana que era nada agradable. Y conseguí trabajo en una firma alemana que arreglaba caminos en la zona. El capataz de la firma me sabía utilizar para algunos menesteres que él necesitaba. Entre otros, iba todos los días en la bicicleta a él para traerle su almuerzo del puesto fronterizo cercano a la obra donde trabajábamos. En agosto del año 42, los alemanes empezaron lo que se llamaba limpieza de los judíos, Judenrein. Y lo hicieron muy simple, vinieron y mataron a todos, los fusilaron, como quien dice. Justo a mí me encontraron en la bicicleta llevando la comida a mi capataz, y para que no se quedara él sin la comida y sin su bicicleta, me dijeron que lo llevara, que después me presentase en la ciudad departamental, en el comando de ellos. Y cuando llegué al lugar donde trabajaba, me encontré con el cadáver de mi padre, que vino a avisar de lo que pasó, que mataron a toda familia, a mis tíos, a mi madre. Y cuando pasaron los alemanes por ahí, lo mataron a él también. Y yo, con mis 17 años que tenía, me quedé solo, como una hoja al viento, sin saber qué tengo que hacer. Y así como estaba, fui caminando 14 kilómetros a la ciudad departamental. Por supuesto, no me presenté en comendatura, sino fui al gueto de la ciudad, a la casa de un amigo de mi padre. Los alemanes, apenas entraron a Rusia, empezaron a matar, dijeron, a comunistas y los judíos. Esas matanzas se realizaban en las fosas, se hacían cavar fosas, y a medida que entraban la gente, a veces lo hacían desnudar, a veces no, lo estaban matando. Para hacer eso, tenían unas tropas especiales preparadas para eso, Einsatzgruppe se llamaba, que estaban matando. Pero matar, al principio empezaron a matar hombres, después vino la orden de matar mujeres y niños también. Y matar mujeres y niños no es una cosa agradable, por más que fueron preparados. Y empezaron desertaciones, y empezaron, las tropas se emborrachaban y se gastaban muchas balas. Entonces los alemanes empezaron a buscar otra manera rápida para asesinar a la gente. Y tenían un antecedente antes de la que empezó la guerra. Hitler, para mantener pura la raza aria, hizo matar a todos los que hoy día llamamos discapacitados, chicos down, tullidos. Los metían en un furgón cuyo escape de gas, en vez de afuera, lo metió para adentro y ahí se asfixiaban. Las cámaras de gas y fusilamiento se llevaron la vida de millones de judíos que eran traídos en trenes por los alemanes, provenientes de todos los países ocupados por los nazis. Pero eso, los primeros matanzas en los campos de exterminio que se hicieron, se hacían de esta manera. Después inventaron lo que se llama, los ingenieros y los químicos alemanes, la cámara de gas. Pero antes de eso,
cuando llegaban hacían una que se llamaba selección. Se separaba mujeres de los hombres y después se hacía selección quiénes van a ir para trabajar y quiénes van a ir para morir. Generalmente todo lo que eran viejos, chicos, mujeres embarazadas y cuya cara no le gustaba el que seleccionaba, lo mandaban a la izquierda para morir y otro para trabajar. Tanto uno como otro lo mandaban para bañarse, nada más que los que iban a vivir salía el agua y los que iban a morir salía el gas. Después de presentarse en el gueto tras la muerte de su padre, Edgar es enviado a distintos campos de trabajo forzado, culminando su periplo en Cracovia, donde continuaría sus días en el gueto de Plaszów, campo que se hiciera conocido por el film La lista de Schindler. En ese tiempo, apareció en Cracovia el señor Schindler. Ese Schindler vino para hacer plata ahí y lo que hizo, viendo con qué pasaba alrededor, pidió plata a algunos judíos. Con esa plata compra una fábrica que hacía ollas, que ya no estaba trabajando porque la guerra, la transforma para fábrica de municiones, y a él que le dieron plata le da trabajo en la fábrica como una protección. No sé si me explico. Como esa gente, cuando se liquida gueto y lo traen todos al campo de Plaszów, hay una distancia como de 3 kilómetros o más desde campo a la fábrica. Entonces, para evitar ese traslado, se hace lo que se llamaba subcampo, o sea, un campo más pequeño que pertenece al campo grande. Y ahí iban a ubicarse la gente que trabajaba en la fábrica de él y en 3 fábricas más que estaban al lado y donde salía gente de nuestro campo para trabajar. Y una de esas fábricas era una pequeña fábrica que hacía cajones. Y yo logro que me destinen a la fábrica de mis cajones, que era antes de eso un aseradero que pertenecía al esposo de una prima mía. Y yo trabajaba ahí en una sierra circular, cortando la madera con la cual se hacían los costados. Todo era muy lindo, pero después de unos meses se cierra esa fábrica y nos mandan de vuelta a Plaszów. En interín, Plaszów se cambió de campo de trabajo forzados, que tenía prisioneros judíos, a campos de concentración, donde ya había polacos, rusos, hasta alemanes. En el campo de trabajo forzado se aprovechaba la mano de obra al máximo. El trabajo forzoso era inmisericorde, y la esclavitud con una alta tasa de mortalidad, inanición y maltrato. En el campo de concentración servían primariamente como centros de detención y trabajo. Se recluía a todas las personas consideradas no aptas por el ideario nazi, y no existían condiciones dignas de vida. En el campo de exterminio estaban dedicados casi por completo a asesinatos colectivos y muertes masivas mediante cámaras de gas. Y cuando llegamos a ese campo, hacen una registración. Y yo me registro como carpintero, aunque todo de carpintería que sabía era trabajar con la sierra circular. Y me registré porque teniendo un oficio y trabajando bajo el techo, siempre había más posibilidades de sobrevivir que trabajando intemperie.